En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, mi nombre es Saúl Salazar, seminarista de la Arquidiócesis de León. Próximamente estaré llevando a cabo mi año de pastoral en el Seminario Menor. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estamos reflexionando en torno a la figura de Nuestra Señora del Carmen en este homenaje que nuestra parroquia está realizando. Sin duda de María podemos aprender muchas cosas. Veamos qué podemos aprender hoy. Ayer escuchamos de nuestro compañero Luis un poco sobre la historia de la Virgen del Carmen. Quienes empezaron a venerar esta advocación de la Virgen fueron un grupo de ermitaños inspirados por el profeta Elías que se retiraron a vivir al Monte Carmelo. La palabra Carmelo quiere decir la viña de Dios, en una lengua semítica. Así se funda la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Se llama a sus frailes y monjas, sin la reforma teresiana, carmelitas de la antigua observancia. Quien aprobó su regla fue San Alberto Magno, un obispo agustino que en 1209 les entrega la regla que sintetiza su vida: vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo. Esta regla sigue vigente hasta el día de hoy. Mañana sabremos el significado del escudo y del hábito carmelita. La virtud que aprendemos hoy es la oración. Los monjes ermitaños del Monte Carmelo se fueron allá porque querían vivir más de cerca con Dios. Sabemos que ustedes quieren venir a la iglesia a hacer su oración, y eso está bien. Pero, ¿no creen que hoy Dios nos está diciendo que también desde casa nos podemos comunicar con Él? Ora, ora mucho, hasta el punto que sea tu necesidad, como el beber agua porque te mueres de sed. La oración salva, nos salva de la maldad, de la indiferencia, de la frivolidad, del sinsentido, y nos examina para poder ser mejores personas cada día. No dejen de seguir viendo este homenaje a Nuestra Señora del Carmen. Nos vemos mañana. Vamos a darle la bendición, una bendición especial para toda nuestra parroquia, para todas nuestras comunidades, barrios, colonias, templos que la forman, por cada uno de los grupos parroquiales, por todos los laicos comprometidos, por todos los niños, adolescentes, jóvenes, por todos los adultos, los matrimonios, por todas las parejas en unión libre, por todos los adultos mayores. Vamos a pedir también para que bendiga y proteja a todos los trabajadores de la salud. Vamos a pedirle al Señor que nos libre de esta pandemia del coronavirus. Y vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María para que también nos libre de las pandemias del odio, del rencor, de la violencia que tanto están dañando en nuestra patria. Que el Señor bendiga a todos nuestros enfermos, les conceda su salud. Que bendiga a todos los ausentes, a todos los migrantes. Pidamos para que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, interceda ante Dios para que nos conceda las lluvias que tanto necesitamos. Vamos a pedir también al Señor por todos aquellos que sufren, que han perdido sus trabajos, que tienen hambre, por quienes viven soledad, tristeza, depresión. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza, después de cada petición respondan amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy para venerar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sobre sus trabajos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.